Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Bueno, continuamos con nuestra sesión 8, parte 3 de la unidad 4, legislación vigente en el ámbito empresarial. Y veremos la estructura del Código de Comercio, pero una vez revisando las leyes auxiliares que apoyan al Código de Comercio para obtener sus objetivos y su fin, así como la relación que tiene con otras legislaciones. Y normatividades para desarrollar las actividades de inversión, de servicios, de comercio, de industria. Continuamos. Bueno, anteriormente vimos cómo diversas leyes relacionadas con el sector ambiental aplican para el desarrollo de proyectos de inversión o para el desarrollo de obras, pero viéndolas desde la perspectiva de factibilidad, son informes previos a la apertura o construcción o puesta en marcha de una instalación industrial, de un comercio o de cualquier servicio. Esto contempla lo que viene siendo instalación o ampliación de la ya infraestructura ya, ya establecida. Y nuevamente llegamos a la parte donde las actividades mercantiles están presentes y así como el código de comercio aplica a ellas para regularlas. Así, pues, todas las actividades de compraventa de mercancías, pues se ven observadas que el ente económico es con el fin de lucro. Por ello, nuevamente caemos a la parte de, del Código de Comercio y es importante ver lo que tiene la, la siguiente diapositiva que lo habíamos visto de forma muy rápida, las leyes auxiliares. Aquí tenemos la Constitución como primer nuevamente como primer este actividad reguladora, in, incluso nos hablan de las competencias que tiene la Federación, pero también caemos en la cuestión de la cuestión mercantil donde también la Federación la regula y observa algunas características y se apoya también en las leyes auxiliares, como habíamos visto en lo ambiental, pero relacionadas con el Código de Comercio. Estas leyes mercantiles especiales, pues hemos visto parte de ellas las dos primeras que vimos, la ley general de sociedades mercantiles para ver cómo se constituía una, una sociedad mercantil para que en sí una empresa pudiera estar laborando de acuerdo al régimen que, que establecieran o que buscaran los, los socios. Vimos parte de la ley de títulos y operaciones de crédito también, que esta es otra, otra ley que auxilia bastante toda la actividad económica las compraventas para hacerlo más ágil como lo habíamos visto que era el fin de los títulos y operaciones de crédito y luego vemos todos los demás leyes que nos permiten como los contratos de hacer los contratos de seguro regular el comercio exterior las instituciones de crédito la cámara de comercio y de, y de la industria la ley la navegación algunos de estos ya están derogados porque sa son uh, sacados del libro de quevedo pero pues algunos siguen vigentes o ya fueron derogados o abrogados por otras leyes, pero la gran mayoría todavía sigue vigente. Y este, pues es necesario entrar en detalle y ver las estructuras de estas leyes con el fin de, de conocerlas, saber dónde poder consultar ciertas actividades, qué regula cada ley, porque cada ley regula una actividad o actividad, un conjunto de actividades en específico. Y esto nos va a llevar a hacer una actividad en conjunto, en equipos, pero al mismo tiempo ver cómo se estructura. Muchas veces se generan las estructuras de una ley o, o se trabaja para hacer estructuras de una ley con el fin de comprender el articulado, cómo se estructura los títulos, lo que habíamos visto anteriormente de la estructura interna de una ley o reglamento. Entonces, aquí les dejo esta diapositiva. También se las voy a pasar o la pueden seguir viendo aquí en el video. Y vamos a ver ahora la estructura del Código de Comercio. Si bien es importante establecer lo que nos comentan con, con respecto al Código de Comercio y nos dice que es un ordenamiento casi muerto, pues muchas leyes que contenían fueron derogadas por la ley post le leyes posteriores publicadas y sin embargo debemos de seguir considerando como una fuente del derecho a todas estas leyes derogadas, sin olvidar las fuentes supremas, de que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sus leyes orgánicas y tratados internacionales. A falta de una ley mercantil, son aplicadas las llamadas fuentes supletorias cuando hay oscuridad o lagunas para resolver situaciones jurídicas concretas. De acuerdo al artículo 2 del Código Comercio, establece a falta de disposiciones de ordenamientos y de las leyes mercantiles serán aplicables los actos de comercio a los actos de comercio los del derecho común contenidos en el Código Civil aplicando en materia federal y el artículo 1054 del mismo, cuando las leyes dicen que a falta de convenio entre las partes interesadas y disposiciones legales se aplicará la ley de procedimientos locales respectiva. Esta es la cita que habíamos tenido en el, en el, primer, en el primer tema, en la primera unidad que nos hablaba del Código de Comercio, pero aquí es el preámbulo para entrar a lo que viene siendo la estructura cómo se estructura el código de comercio si bien tiene muchos artículos capítulos y fracciones derogadas es importante conocer su estructura la estructura es el listado de, de, las, de los títulos de las secciones de los artículos y, y de todo lo que contiene la ley que podemos verlo es casi casi como si fuera el índice no y esta estructura, por ejemplo, estos son todos los artículos que se han derogado de, desde el artículo 115, del 268 al 272, todo lo que era asociaciones, que pasó a ser de la ley de sociedades mercantiles, el artículo 337, de depósitos mercantiles en general, que ya va a títulos de crédito, el 340 eh, al 357, almacenes generales de depósito, que en una parte ya fue derogado. El 365 a 370, depósitos en garantía y títulos y valores del de público. Todo esto viene en la parte de títulos de crédito. Títulos de crédito y seguros. Esto ya se fue a, a seguros, com, como a la ley de seguros. Eh, prenda mercantil. También vienen títulos de crédito, instrumentos de crédito y embarcaciones. Una parte se va a la ley naval y otra parte se va a la ley de títulos de crédito. Juicios mercantiles que también vienen títulos de crédito y título primero, disposiciones generales de juicios mercantiles y el artículo del artículo 100, 1481 al 1500 también están derogados. Estos son los artículos transitorios que hay muchos artículos transitorios que ya fueron derogados que vienen desde 1890 porque esta ley fue promovida por días hasta el 2014 que estos años, o sea, todos los transitorios, van relacionados con regulación de operaciones nuevas o propuestas dentro de la ley, decretos que se modificaron y entradas en vigor de las disposiciones o reformas o derogaciones que se han hecho en estos periodos. Entonces, si se fijan, pues tiene un, un periodo bastante largo esta ley y sí se ha modificado bastante, pero sigue en vigor. Entonces... Aquí vemos el, el primer capítulo que tiene su título preliminar y este va del artículo 1 al 2 y nos habla del campo de aplicación y la supletoriedad que nosotros ya habíamos hablado en la diapositiva anterior. Así también del artículo 3 hasta el artículo 15 nos habla de los comerciantes, nos habla de la capacidad, el accidente cuando uno... Por accidentes comerciantes, los actos desleales, la igualdad de, del hombre y la mujer en el comercio, quién no puede ejercer el comercio, así como los extranjeros y las sociedades, quiénes son los que pueden desarrollar su actividad de, de comercio. En el título 2, desde el artículo 19 al 32 bis, nos hablan de las obligaciones y nos dice lo que habíamos visto. Aquí está más el SRFC, registro público, bueno. Tienen que estar registrados en el registro público de comercio, tienen que llevar contabilidades, tienen que tener correspondencia o atender correspondencia, el registro público de comercio, los requisitos, el folio electrónico, las actas de corredores públicos y notarios, cómo se deben de constituir las empresas, las consultas y los accesos a la información y la suspensión del registro por causas, como sabemos, de actos que no son lícitos. Ahora... El registro ubicado en garantías inmobiliarias del artículo 396 bis a, de, al 1 y 32 bis 9. Aquí nos hablan de cómo se establecen las garantías inmobiliarias, los registros especiales y los tipos de garantías que existen, así como las modificaciones, transmisiones o cancelaciones de cuestiones inmobiliarias aquí dentro de, de, del, del Código de Comercio. Ahora... El, art, el capítulo 3 también nos, dentro del artículo 33 al 46, nos habla de las contabilidades mercantiles. En sí nos hablan de operaciones de mezclas de, en cuentas, características físicas de encuadernados que se deben de tener, que ahora ya permiten tenerlos de manera electrónica. Y antes nos hablaban de, de empastados del folio, registros de diario y los estados de cuenta, eso sí, los acumulados y estados de cuenta que hay que tener, que hay que estar de forma constante de llevarlos. Las actas de baja o incremento de capital en los últimos 10 años, hay que conservarlas. Si se fijan, pues aquí nos hablan de, de requisitos de contabilidad mercantiles. Y luego nos vamos al capítulo 4, que nos hablan de los artículos del 47 al 50 bis y que nos hablan desde los archivos, las cartas, los telegramas y los contratos y convenios. De la misma manera, tenemos que tenernos en nuestra propiedad 10 años relacionados con derechos y obligaciones, con el cumplimiento normativo también, por cualquier situación de litigios o ya sea conservarlos en medios electrónicos o de acuerdo también a las leyes mercantiles. Por otro lado, en el libro 2, título 1, eh, los capítulos 1, acto de comercio, viene del 75 al 88 y nos habla de los contratos mercantiles relacionado con actos ilícitos no llevan a cabo obligación que ya también lo habíamos visto exige escritura de actos convenios y contratos mercantiles diez días después de exigibles del, del convenio de no, de no cumplir en cuestiones de morosidad pues se tendrá que establecer el por qué no no se cumple con las con los requisitos entonces esta parte perjudicada trata de hacer cumplimiento al contrato o pena prescrita después de los 10 días exigibles de morosidad. Entonces, esto aplica también para contratos de arrendamientos. Ahora, en relación a comercio electrónico, si bien está un poco laxo todavía, pero ya nos hablan de los mensajes de datos, de uso de datos electrónicos en la República Mexicana, uso de datos electrónicos en el extranjero, que también se pueden usar firmas electrónicas en el extranjero. Y los tipos de firmas y el uso como original de la misma firma electrónica es como si se hiciera el uso de una firma original autógrafa, ¿no? En, en algunos trámites o la mayoría de los trámites establecidos aquí en el Código de Comercio. Tenemos el capítulo 2 y nos habla también, continuamos con lo de las firmas, nos habla del uso y obligaciones de las firmas, la fiabilidad y los prestadores de servicio de certificación de firmas electrónicas, que esto... Como viene en el capítulo 3, aquí enseguida, también el eh, México, por medio de, de, del SAT y otras instancias, permite que se generen patentes de servicios de certificación de firmas electrónicas. Sí, tienen que estar acreditados ante la Secretaría, tienen que tener la actividad y el objeto social de la empresa como tal, tienen que tener el inicio de actividades de 45 días después a su aprobación. Y tienen procedimientos definidos y fianzas también por cualquier cuestión de fraudes y todo tipo de, de. como las firmas electrónicas, pues son delicadas y son que manejan cantidades grandes de dinero por cualquier situación. Por eso les piden una, una fianza determinada también para poder ver la, las obligaciones de certificación y cumplir con lo que piden las obligaciones de la Secretaría. Y en caso también de, de irregularidades, pues aquí dentro de este capítulo 3 nos dicen cómo se pueden suspender estas uh, patentes de servicio de certificación de firmas electrónicas. Ahora, en el capítulo 4 nos hablan del reconocimiento de la certificación y firma electrónica en el extranjero para efectos jurídicos, que pues esta también es válida. Y nos hablan ya más a detalle que... Cómo, cómo se re regulan estas, estas firmas electrónicas en el extranjero. Ahora, en el capítulo 1 de los comisionistas, dentro del título 3, nos hablan que estos pueden ser por mandato escrito y palabra, libre de aceptar o no, y la conclusión de la comisión tiene un término definido, así como también la cuestión de, de los corredores. Este, pues de cierta manera está limitado a, a este tipo de actividades, ¿no? Pero el pago de las comisiones uh, de vengadas, que pues hay que, hay, que, hay que pagarlas una vez de que se haga gasto o que ya se tenga vendido el producto. Y en caso de quiebras, cómo se debe actuar, igual que las obligaciones y los derechos relacionados con los comisionistas dentro del título 3. Y también nos hablan de los factorajes independientes factores y dependientes, perdón, quiénes son, quiénes son, cómo son contratados, cómo se negocia o qué derechos tienen a negociar en nombre de la empresa, así como las multas son para la empresa no tanto para el, el factor o los dependientes, así como también pues ellos eh, en conjunto deben de tener la contabilidad en orden y deben de estar reportando sus eh, impuestos de acuerdo a, a como la ley los establece, ¿verdad? no pueden evadir la responsabilidad por medio del jefe. También, eh, pues de hecho se les retienen impuestos, pero de todas maneras tienen que estar, en algunos casos que exceden los ingresos, deben de estar generando declaraciones anuales. Ahora, en la cuestión de depósitos mercantiles, aquí nos hablan de los depósitos mercantiles en general, las retribuciones, los con, constituyente los depositarios de, en aumento disminución en depósito del valor de la moneda al momento de hacer un depósito cómo se establece si al momento de tener ese depósito baja o sube el valor de lo que tengo depositado con respecto al valor moneda ellas son negociaciones y de acuerdo al contrato que se tiene de cómo va a actuar ese depósito de mercantil de mercantiles en general así como también la cuestión de los préstamos en general, como dentro de los actos de comercio se lleva a cabo y que las cantidades igual al préstamo, nada más se puede pedir el interés del 6%. Aquí es donde de repente los bancos, es donde se limitan, porque no pueden estar excediendo el cobro del 6% de interés mensual, porque en ese momento este es el límite, porque si no se considera uh, que son la usura, ¿no? Entonces, el título 4 nos habla de la compraventa, de cuestiones de mercancías permitidas a consignación, y nos habla del artículo 371 al 394, del objeto directo y preferente de traficar con cuestiones de mercancía, cómo se desarrollan los contratos de cumplimiento de indemnización en el caso de daños de mercancías o, o afectación de mercancías, comprador responsable después de cerrar venta. ¿Qué, en qué se compromete el, el comprador, en términos relacionados al pago, en qué términos se deben hacer el, el, los pagos, el gasto a cargo del vendedor, en el caso de transportes, o en el caso de empaques, o en el caso de derechos, o y este pago de exportación o importación, esto es, hay que precisarlo, no endosables sesiones de derechos, qué es lo que no se puede endosar, qué no es endosable en el caso de compraventas y la transmisión disponible en consignación con detalle de contratos, qué es lo que se puede transmitir en relación a un contrato de compraventa. Entonces, esta es la estructura actual del Código de Comercio y si se fijan al momento de conocerlo en la estructura y hacer la estructura partiendo de la ley, uno ya puede definir de forma más rápida a qué título o a qué capítulo o incluso, incluso una cosa que no habíamos visto de forma previa, es la cuestión o hasta qué libro sí, me puedo dirigir yo para encontrar rápidamente lo que busco. Esta sería una muy buena guía para estar buscando capítulos, artículos de interés dentro de, de este código tan grande o de también en las numerosas leyes que existen. Entonces... Aquí les dejo esta estructura del Código de Comercio. Gracias.